Si usted compara la base de aportantes regulares del 2011 con la base de aportantes regulares de este año, se va a dar cuenta que en la Argentina perdimos puestos de trabajo. No, sí, claro. No, y, bueno, si hay algo, y si hay algo, Navarro, que... Vamos a hacer la semana que viene un reportaje en donde ponemos los datos y la gente los puede ver, porque si no te dice cualquier cosa. No, para nada. ¿Sabe lo que pasa? Yo creo que ni hay que plantear esto de pretender tomar a la gente por tonta, como dice el informe, de un lado ni del otro. Y yo lo que creo es que ni la Argentina es un desastre... Yo mostré datos de La Nación y de Clarín y de Infobae. Son los datos de ellos. Ni la Argentina es un desastre... ¿No creen los datos de la Clarín y La Nación? Yo lo que le estoy diciendo es, ni la Argentina es un desastre, ni la Argentina es Disneylandia como plantea el gobierno. La Argentina tiene problemas en materia de generación de empleo, en materia de inflación, en materia de pobreza, en materia de inversión, muy serios. ¿Qué país está creando más empleo que Argentina? Mire, si quiere miramos la región, miremos la región y comparemos el crecimiento del empleo en Paraguay, por ejemplo. Ya que les gusta comparar, digamos, en una lógica latinoamericana, miremos el crecimiento del empleo de Paraguay y comparemos la tasa de crecimiento de Paraguay con la de Argentina en los últimos 5 años. Agreguemos Bolivia de los últimos 5 años. No. En Bolivia no se creó empleo en el 2014. No, en el 2014. Sí. Si usted tomó 5 años. En los últimos 5 años, si usted compara la tasa de crecimiento del empleo de Bolivia con la de Argentina... Hombre, Bolivia de fondo del mar. No, y Argentina también. Usted me está yendo al 2001. Comparé con Brasil. Terminemos... Comparé con Brasil. Pero, a ver, comparemos con Brasil desde Brasil el 2001. Brasil hace 4 años que cae. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que... El relato sabe dónde no, se cae y dónde se desnuda. El problema es que ustedes están acostumbrados a decir y nunca tener un periodista al lado que tiene los datos y, y dice el problema es que usted toma los datos parcialmente. ¿Sabe cuál es el problema de fondo? El problema de fondo ¿usted es no sabe cómo contestarle cómo bajar la inflación? Sí, ahora se lo voy a contestar. A usted que le gusta tomar desde el 2001, tome siempre desde el 2001. No, 2003 tomé yo. Por eso, tome siempre desde el 2001, porque agarra los peores indicadores del 2001 para comparar y eso lo lleva a un lugar que es un lugar equivocado, porque el 2001 es el fondo del mar de la Argentina, pero es la peor crisis de la historia de la Argentina. Yo, si quiere que debatamos sobre mi editorial, no tengo ningún problema, No, yo estoy tratando de que los candidatos a presidente vengan a traer propuestas. Yo me la banco la editorial porque lo hago con datos de La Nación y Clarín, así que mirá que puedo discutir todo el día. Pero es que me alegra que convalide los datos de La Nación y de Clarín, porque eso habla de su pluralismo. Y creo que es muy bueno que en la Argentina empecemos a ser plurales en el respeto a la opinión del otro. Y no que nos quedemos solamente en la idea de que contamos. Vamos a hacer una cosa, Massa. ¿Por qué no va a la Nata y le pide que sea más plural? Porque se lo pido también. ¿Cuándo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Por favor. Cuando el gobierno atacó con Gendarmería TN, yo lo condené. Cuando este canal fue clausurado, también no, lo condené. Yo nunca lo escuché que se siente a dos voces y le ponga a discutir las cosas que dice Bonelli. Sí, realmente. Claro que lo he discutido. Nunca lo escuché. Le invito a que revise el archivo. Y yo además, no tengo problema, ¿eh? Podemos hacer todo el programa debatiendo mi editorial. Me parece que si hay algo que tenemos que aprender es a respetar la opinión del otro. Yo puedo tener una opinión distinta a la suya y eso no tiene nada que ver con querer llevármelo Lo que yo no escucho es que usted se pare en TN y no sé si le tendrá miedo, no sé, y se pare y le diga eso que dijo usted está equivocado. Yo creo que se equivoca en plantear eso. ¿Sabe por qué? Porque yo, gracias a Dios, aprendí a decir lo que pienso en todos lados. Yo nunca lo escuché, discúlpeme. Bueno, pero podemos verlo, seguramente los programas de archivo van a encontrar alguna vez a Bonelli, me va a ver diciéndole a Bonelli que no comparto alguna opinión, me va a ver diciéndole a Alfano que no comparto alguna opinión. Y la verdad es que, digamos, lo que valoro en todo caso es que respetan que piense distinto. Y creo que hay que aprender a construir una Argentina donde se respeta al que piensa distinto.